Jimena está encargada de la parte deportiva, pero que ahí tiene muchísimos cuentos también, que muchas personas no lo saben, y que bueno, poco a poco vamos enterando de las cosas que era Kevin Piñerúa, o que es Kevin Piñerúa. Kevin desde pequeño, de verdad, fue un niño espectacular. Sí le dio qué hacer a su mamá antes de venir al mundo. Ahí Kevin fue un niño sumamente tranquilo, pero cuando su mamá lo trajo al mundo, le dio vuelta a la caída fuerte de tenerlo y venir a este mundo maravilloso. Pero no solamente Vicky estuvo con Kevin Piñerúa. Tengo que hablar de muchísimas personas que formaron a Kevin Piñerúa. Entre ellas, por supuesto, está su abuela. Que quiero un aplauso para su abuela, Cristina Domínguez. Una madre. Una madre que ha sido muy fuerte. Me ha tocado fuerte. Me ha tocado fuerte porque primero fue progredido y después fue aquí. Pero la gente dice que tiene fortaleza y yo sé que no lo van a dar. Kermit también no solamente fue de escrita, fue de su tía, que también lo tuvo desde pequeño. Una de las cosas que recordaba era en la mañana, me tocaba la puerta porque su mamá no se quería levantar a hacer la arepa. Y son muchas cosas que dije de repente, ¿sí, se me dice eso? Sí, porque su mamá es así. Las picadas le tenemos a Vicky. Vicky, hay cosas, bueno, que a la edad uno va olvidando, de verdad. Y que unas cositas que van a pasar allí, que dice una prima, Kevin se crió en mi casa. Y como que mi compañera va a decir eso. Pero sí, porque Kevin no fue de Vicky. ¿Dónde estaba Kevin? Vicky alguna vez ni siquiera sabía de verdad. Porque Vicky tenía muchas cosas que hacer, Vicky tenía dos trabajos. Y entonces nos tocaba criarlo mi mamá y a mí. Y o si no estaba en la casa de Areis, en la casa de Jimena. Pero también quiero dar un fuerte aplauso a estas tres mujeres que también fueron formadoras de Kevin, como fue Emilia. Los que me antecedieron hablaron muchas cosas de tiempo, ¿no? Y una de las cosas que yo tengo que agradecer es que no solamente fui madre, sino que me fui padre, y que tenía que salir a trabajar todos los días para darle calidad de vida a los hijos, y que no me antecedió porque Kevin eso no tenía cuidado. De verdad que yo quiero desde este espacio darle las gracias primero a mi mamá, que yo siento que parió conmigo. Kevin, cuando nace mi mamá, me dijo que un parto igualito cuando naciste tú. Y yo pienso que Kevin era mi alma gemela. Kevin y yo éramos idénticos. Era mi clon. Era mi vida. Betty, Amaya, te amo. Virginia, Vallita, Eva, todas esas familias se abocaban a cuidar a Kevin. Cuando existía eso de los cuidados diarios, pero también tenía a esa mujer que no iba a mi casa por un sueldo. A esta mujer se sentía tan cómoda de atendernos. Y que Kevin me llamaba tía. Y me refiero a tía y yo me copé y no te veo. Ahí está la niña. Gracias, Kevin. Y estaba pendiente de que, y me dijo una vez, dame los papeles y regálame a ese muchacho, que era Juanita, mi tía. Pero también estaba que como yo era directora de cultura
y estar en el Ateneo y muchas veces, concha, entre tantas cosas, por ahí se encuentra mi hermana Lidia Bello. Una vez lo dejé, cuando llegué aquí al Guapo, mi hija me llama, viste, no se te quedó algo. No, aquí está mi cartera, aquí está mi celular. ¿Qué? Viste, se te quedó un término. Mira, mándamelo un taxi. Bueno, que no es los tiempos que me inicio. Pero también está mi amiga y mi hermana Loira, que después que estoy con mi nena, ¿dónde está Loira? No sé si allí está, me acompañó en esta travesía, en esta segunda travesía de ir con Faustina Guerrero, que no pudo venir, pero nos envió un saludo muy efectivo para presentar a Kervin en la selección nacional. Yo quería que Kervin, éramos amantes los dos del atletismo, era muy, pero muy bueno. Y Lidia Bello y yo emprendimos por la carretera y fuimos a parar a Tigre en su primer nacional. Cuando le tocó correr, me dice, llegamos allá y nos instalamos, y ya tú vas a ver mi caballo, Lidia, ya tú lo vas a ver. Ese es un caballo, se lo pierde. Cuando hago así, tenía que ir al lado. Mamá, tengo miedo, yo no voy a correr. ¿Qué? Después de este viaje tan largo, ¿cómo me van a hacer eso? Mira, usted aunque sea el último, pero usted llega. Porque no me puedes hacer eso, Kervin. No naciste para ser reto, eres el hijo mío. Usted tiene que ir a correr. Entre lágrimas y rabias, él fue. Y quedó como de quinto. Quedó como de quinto. Desde ahí va a la competencia de la campeona. Pero entonces llegó mi nena. Para nadie es un secreto que la familia Domínguez es familia de voleibolista y lo digo con orgullo. El voleibol se convirtió como en una religión. Así como somos todos los leones del Caracas, así mismo son voleibolistas. ¿Quién no sabe que la familia Domínguez es voleibolista? Y bueno, nos tocó con Kervin. Cuando yo lo vi, dije, no, mira, ese muchacho se pierde de vista, pero no lo dejo aquí. Y desde ahí sí, comencé porque yo decía, Dios mío, qué difícil fue la crianza, porque Kervin nunca quiso tetero. Kervin no fue un muchacho de tetero, Kervin era un muchacho de teta, lo amamanté. Hasta el año me quedaba con la teta metida que casi lo asfixiaba, de lo cansada que me veía, Dios mío. Y estos cuentos son muy nuestros, porque se ve como que si yo no tuve tiempo, porque trabajaba mucho, pero no, mi muchacho era de calidad. Nosotros en vacaciones, yo no había unas vacaciones que yo pueda dar a mis hijos. Y es mi tarea. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque visibilizar esto cuesta, cuesta esfuerzo. Muchas veces dicen, conchale, de mis amigas que yo sé que no me quieren ver sufrir y que hasta cuándo lo mencionan en tu fe. ¿Hasta cuándo? Yo hasta que me muera. Hasta que me muera. Porque quiero decirles algo. Que no fue mío. Que eres todo el mundo. Es impresionante la cantidad de efectos que he recibido de todo el mundo, incluso espacios donde no jugó. Yo quiero agradecerle a mi familia. A mi familia ha sido incondicional. Kervin hoy nos une más como familia. Lo extrañamos. Nosotros al hacer esta planificación, antes de planificar, lloramos. Anécdotas y todo ese cuento de que no hay tantos cuentos maravillosos y tan bonitos. Surdo. De verdad, Surdo nos trajo hoy una copa, otra copa maravillosa para que se juegue, la copa que me escribió a Surdo, de verdad. Yo estoy eternamente agradecida, de verdad, por ese cariño, porque tú eres el papá de todos esos muchachos que llegan al INE. Y eres como invisible. Y una de las grandes maravillas fue que por primera vez en la historia habla para un público, que fue cuando le hicimos el homenaje de los 6 meses. Para mí quedó el mayor de los aplausos de cara. Gracias.
madre. Todos están en el extranjero ahorita, gracias a Dios, a todos los que salió contrato. Y esas redes explotaron de recuerdos, pero de recuerdos hermosos. Ahí está, hijo mío, que no te veía, ponte de pie también. En alto, al coro parroquial, que esas mujeres durante 18 días estuvieron orando por Kerry. Yo no tengo palabras a los parranderos del Guapo, que mientras ese ataúd iba por allí, por la bandera nacional, se escucharon esas voces como nunca. Thank you.